Vale, a ver si consigo hacerlo ya de una vez, porque se nos va a ir a 20.000 millones de minutos el puto capítulo. Y creo que... Es que tiene que ser de esta forma porque... Oh, ya lo he movido. Creo que tengo la fórmula. De hecho, creo que la tengo desde hace 20 minutos, pero no la he podido hacer por la puta mierda del hielo. A ver si... Oh, ya la he cagado, creo. Sí, ya la he cagado. Es que la piedra de la izquierda es clave. Vamos a ver si lo consigo hacer bien. Vale, perfecto. Y ahora solo tengo que romper este bloque, mover esas dos a la derecha y a ver si me sale bien. Porque esto debería ser así. Claro, y ahora, como esta está a media altura, se choca con... ¡No! Las de la derecha. Pero estoy segurísimo de que es así. O sea, por fin he podido ejecutarlo y estoy segurísimo de que es así. Vamos a ver. Vale, ahora muevo hacia la derecha. Las muevo hacia el fondo. Y ahora si consigo mover esta hacia la derecha. Vale, perfecto. Puzzle resuelto, por fin. Le había dado demasiados tries. Y vale, tres enemigos. Oh, obviamente no puedo pasar. Voy a tener que matarlos. Vale, vamos a darle muerte a estos gilipollas. Y bien, nos están tirando sticks. Voy a necesitar magia, porque he gastado un montonazo. Y todavía nos quedan, incluido este, cuatro mundos. Así que bueno, vamos a continuar. Y tenemos otro puzzle. Vale, plataformas que suben. No podemos ver qué hay ahí arriba. Vale, está el interruptor. Y parece que no vuelven a bajar, así que tengo que subirme muy rápidamente o algo. Ah, vale, y una vez las tocas se quedan ahí, así que tengo que ir en modo escalera desde el fondo, que era justo lo que había intentado hacer. Vale, vamos a ver. Buah, perfecto, muy fácil. Vale, vamos a ir hacia la puerta y a ver qué hay aquí. Hostia, ¿qué cojones? LOL, esas magias nos están disparando. Vale, hay que matarlas. Supongo. Pero me han dejado todo loco. A ver si las magias mueren con magia porque me están quitando de la hostia. Encima con el suelo resbaladizo. Ah, sí, sí le quitan magia. O sea, sí le quitan vida, que diga. Vale, se están pegando entre ellas también, pero yo creo que no les estoy haciendo mucha vida. Mucho daño, que diga. Uf, a ver. Vale, le queda un toque a esa. Oh, y nos tira un... Nos tira... Se me está lagueando el juego infinito. Creo que debería salir y volver a entrar porque está el juego hiper lagueado. Nos pone que tenemos los elementos llenos. Ah, porque no hemos utilizado magia de curación. Pues la voy a utilizar ahora. Vale, vamos a quitar esto. Y está lagueando el juego infinito, no sé por qué. Vale, voy a utilizar un montón de magias de curación para no desperdiciar todas esas que nos están tirando. Vale, justo han desaparecido, pero bueno. Aún así me tengo que curar a tope. Y bueno, vamos a... Espero que me tiren el resto también sus elementos porque me vendrían de puta madre. Vale, parece que ya no se está lagueando tanto. Vamos a ver si consigo derrotar a estas putas magias que me ha sorprendido mazo cuando me han empezado a atacar. Voy a probar el con el juicio este, a ver, que no me acuerdo lo que hacía. Ah, vale, era la magia esta que atacaba a todos. Hostia, qué guapo. Vale, vamos a coger todos los elementos. Se me laguea cada vez que palma uno de estos. Pero bueno, me está viniendo de puta madre coger todas estas magias. Porque las habíamos gastado todas en el boss anterior. Vale, vamos a ver si me dejo de liar con los controles. Estoy jodidamente frío, ya me lo estáis notando, pero bueno. Vamos a ver si mato a la última espadazos.
Se la consigo tarjetear. Vale, una hostia más. Perfecto, y conseguimos todas las magias. Pues... nos acabamos de llenar de magias de nuevo, justo después de gastarlas, lo cual está de puta madre. Y vamos a ver la siguiente puerta. A ver si hay algún tipo de boss. Una fuente, así que va a haber boss seguro. Vale, hay un boss. Otro puto dragón, qué raro. Este es el mismo boss que el segundo boss que tuvimos en el juego. Seguro que hace mecánicas nuevas, porque si no... de hecho, esta vez no hay plataforma para pegarle. O sea, para subirnos a la plataforma. Y con la espada le quitamos solo 3, así que... parece que nos han dado las magias para usarlas, obviamente. Así que va a haber que matarlo a base de magias, yo creo. Tiene muchísima vida también, porque ya le hemos quitado un montonazo con magias y todavía no le baja ni siquiera el primer círculo. Así que bueno, vamos a poner a prueba a este boss. Ya le ha bajado el primer círculo, perfecto. Vale, media vida. Con las magias es muy fácil. Lo único que estamos gastando un montonazo de magias. Bien, boss derrotado. Este... en este no me he manqueado, menos mal. Este ya está cansado, el primer boss. Bueno, me he redimido un poco de ese primer boss, que es... yo creo que el único boss que se me ha atascado de todo el juego, pero bueno. Así que bueno, vamos a seguir, porque este era el primer mundo de los que tocaban para hoy. Vamos a hacer el siguiente mundo, lo prometido es deuda. Y aunque llevemos, no sé cuánto llevamos ya, unos 15, 16 minutos. No, llevamos casi 20 minutos. Lo prometido es deuda, así que vale, vamos a hacer el siguiente mundo. Y para el siguiente capítulo haremos los dos mundos que quedan. De hecho, este creo que ya lo hice. Sí, este ya lo hice, me suena, ¿no? Igual me he equivocado de... vale, debería hacer este de aquí, así que si me meto así... otra vez el de hielo. Vale, vale, este también lo he hecho. Vamos a ver si me meto en alguno nuevo. Este también lo hice. Vale, se supone que si me meto desde aquí... vale, este no lo he hecho. De hecho, parece muy japo. Vamos a ver qué enemigos hay aquí. Hostia, putos ninjas, en serio. Y disparan mazo de rápido los shurikens. Buah, esto va a ser de alinearlos y tirarles magias a todos, porque si no estamos muy jodidos, ¿eh? Vale, ahí caen dos. Voy a utilizar un ítem de curación para poder coger ese pez, porque no me cabe. Y mejor ir full vida, en plan, ya que nos tira los ítems de curación, pues... vale, de hecho voy a utilizar otro. Bueno, cuando eliminemos a este. Vale, nos han dado 100 de pasta. Vamos a curarnos un poquillo para ir con todo cogido. Cogemos el huevo y podemos avanzar por la derecha. Perfecto. Vamos a ver si hay más ninjas de estos. Vale, por aquí, según el mapa, solo podemos ir a la izquierda. Seguro que me estoy dejando secretos porque no me cuadra, pero bueno. Vale, un cofre de estos con fuego. Vamos a ver si atravieso... no, justo ahí no. Mal timing. De hecho, ah no, vale, tengo que subir por aquí, parece. Vale, la he jodido ahí. Vamos a ver si consigo subir de una puta vez. Vale, uno por aquí. Me falla la sombra del último salto, que no la consigo ver y no soy capaz de saltar. Ahí está. Y ahora tengo que hacerlo bien a la primera. Cuando esté en horizontal. Ahora. Perfecto, maximum life. Y si no recuerdo mal, solo nos queda uno para tener la vida máxima que permite el juego. Sí, tenemos 190 y solo nos queda uno. Vamos a ver si lo conseguimos aquí en estos mundos. O, hostias, más ninjas. De hecho son los... oh, hostia, iba a decir los ninjas púrpura de Low. Mierda, oh, necesito... bueno, voy a coger este pez. Ahí está, vamos a matarles a todos. Vale, y ese huevo creo que lo voy a poder coger si rompo el que teníamos... a ver, inventario. Teníamos uno y si lo usamos se rompe. Sí, esto me lo recordaba yo. Y ahora, si usamos esto, nos curamos 10, entonces podemos coger este huevo, perfecto. Vale, vamos a continuar. Otra habitación sin nada. Fila de ninjas, así que full magias aquí.
De hecho, parece que también se pegan entre ellos, así que no solo las magias son efectivas aquí, también el posicionamiento. Otro menos. Vale, perfecto, ya están todos muertos. Y parece que esta era la sala final de este mundo. Esta sala era muy fácil si íbamos con magia. Así que bueno, ya hemos rescatado a 6 de los magos, de los 8 magos. Y por cierto, a mitad del capítulo he puesto el ventilador. Espero que no haya molestado mucho porque me estaba abrasando de puto calor aquí en verano. En España hace un calor de la hostia. Y bueno, ya solo nos quedan 2 mundos, pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Así que nada, si os ha gustado, espero que me dejéis un like, cualquier comentario. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego, adiós.